A las buenas, gente. Estamos en Ciudad Azafrán y no, no vamos a ir a gimnasio aún. Antes tenemos que afrontar una misión de las de rango alto, porque, como ves, tenemos aquí al Team Rocket. Y se han hecho con el control de la principal empresa de la zona, Sylph S.A. Y, lógicamente, no podemos permitir que nos la líen, ¿verdad? Por suerte para nosotros, el tío ese se ha dormido y podemos entrar tranquilamente. Así que, gracias por dejar la puerta abierta. Ya te lo digo, aquí la cosa es un jodido laberinto, sin exagerarlo. La idea, al menos de primeras, es encontrar una llave magnética. Si queremos encontrarla, tenemos que ir, ¿veis? Tenemos 10 plantas. Y tenemos que ir a la cuarta. Como vas a comprobar, tenemos ahí paneles de transporte. Pues mira, enséñame algo. Vaya, Magneton. Bueno, con demolición podremos hacerle bastante pupa. Usamos el tipo acero y a cascarla. ¿Ves? Ha caído con un 2 ante una escalera de color. Vamos a ver y si Diglett hace algo bien, aunque de momento vamos a sacar a Dameron. Como veis, también hay científicos que están de parte del Team Rocket, así que aquí también hay traidores. Vamos, que uno no se puede fiar de nadie. Visto lo visto. Vale, ahora le toca el turno a Koffing. Así que sacaremos a Jolteon. Por supuesto, aquí ya es buena idea empezar a llevar objetos como antídotos o cura total, porque te la pueden liar y no hay ningún lugar cerca para curarte, a menos que encuentres una de las camas. Porque hay camas en las que si te echas un ratito, vale, curado del todo. Bueno, ahora Jolteon remata la faena. Bueno, casi. La rematará en el siguiente turno. Vaya. Golpe crítico. Pues nada, otra onda voltio y zanjamos el tema. Lo que ya le da el nivel 35. Sí, te da una buena paliza. Y ahora tenemos que ir buscando. Como ves, las plantas de teletransporte te llevan a distintos sitios. Y ahora vamos a ver qué encontramos. La llave magnética. Este es el objeto clave, porque con este ya tendrás acceso completo a todas las áreas del edificio. Te permitirá abrir las puertas como esa que estás viendo, pero antes... Sí, se ha colado alguien, el que estás viendo. Un Arbok, no está nada mal. Bueno, intimidación, pero no vamos a usar ataque directo. ¡Hala! Psíquico. Deslumbrar, eso te paraliza al Pokémon directamente. Pero aún así, la cosa ha tirado adelante. Así que, Arbok fuera y nivel 34 para Porkins. Boom boom, bye bye. Ya lo he hecho antes. ¿Cómo ves ahora? ¿Ves? La llave automática te abre la puerta. Así que abre todas las puertas que puedas y así ya irás directamente
Tendrás todo el camino despejado. Vale, otra puerta abierta y a ver qué tenemos aquí. La MT-01, puño certero. Y vamos a ver. Vamos a darle un antiparalizar a Porkins y así ya lo tenemos bien listo. Vale, otra puerta abierta. Una proteína. Mira, para sacarnos pasta luego. El principal problema te lo pueden dar los paneles de teletransporte, porque te pueden llevar a cualquier parte del edificio. Ya vas sobre aviso. Vale, MT-41, tormento. Menuda invasión, la de un solo chico. Claro, ese chico ya os ha dado palizas en Ciudad Azulona y en la Torre Pokémon. Así que yo pienso que no es mala idea, también para ganar experiencia, que limpies el edificio. Vas buscando a los tíos de Team Rocket, a los científicos traidores, y les vayas dando de hostias. Vale, un Zubat. Pues vamos a darle a Jolteon. Como le podemos destrozar por el tipo volador, no tendremos problemas. Vale. ¡Oh! ¡Cubone! Eso es una novedad. Pues vamos a sacar a Dragonair. Pues, como no podemos hacerle nada con Onda Trueno, usaremos Furia Dragón. Porque claro, tipo tierra es inmune al tipo eléctrico. Y ahora le hemos metido el portazo. ¡Hala! Puerta cerrada en las narices, como quien dice. Aunque esto fue un error, el verdadero nombre del ataque es Atizar. Pero ya se ha quedado como portazo para el populacho. Vamos a ver por aquí. Y vale, planta quinta. Y aquí hay dos objetos, vamos a ver cuáles son. Más PS. Y especial X. Tú, puerta que pillas, puerta que abres. Vale. Yo no soy el Team Rocket, no soy un traidor. Si fuera de la primera orden, vale, entonces sí que sería un traidor. Pero no lo soy. Ah, supersónico y... A ver que no se ataque a sí mismo. No lo ha hecho, bien. ¡Hala! ¡A cascarla! Otro Zubat. Pues ahora... ¡Dámelo! Vamos a quemar el ambiente. Y... ¡Hala! Encima le engancha un crítico. Así que la cosa ha ido bien. A ver, Golbat... Pues Jolteon. Vale, un Pokémon para cada uno. ¡Hala! ¡Fuego al hoyo! Y el soldado también ha sido derrotado. ¿Vergüenza? ¿Vergüenza debería daros a vosotros haber hecho esto? Ah, claro, entonces sí que soy un traidor. ¡Ah! ¡Lo he visto! Bueno, ahora sigamos buscando. Vamos a ver por aquí qué nos lleva.
a la primera planta. A ver. No soy el Team Rocket. Bueno, mira, Onda Trueno, me viene Fábula, así se lo enseño a Jolteon. Y así que se olvide de una vez por todas de Gruñido. Perfecto. Lo sé por experiencia propia. Y vamos a ver a dónde nos lleva este panel. Vale, planta segunda. Y este nos lleva a la planta cuarta. Ah, ya hemos estado aquí antes. Y ahora nos lleva este a otra parte de la segunda planta. Otro. Pues esconderte para empezar. Y ahora si cogemos este... Bueno, primero vamos a ver aquí. Una hiperpoción, perfecto. Vamos a aprovechar ya que estamos... Bueno, de hiperpociones estamos bien. Y curaremos a Porkins. Y ahora vamos a seguir avanzando. ¡Anda! Ahora yo me pregunto, ¿qué hace Snow aquí? Porque mira, así de golpe y porrazo, nos lo hemos encontrado. Yo me pregunto, ¿cómo sabe el profesor Oak que estamos usando el objeto en el momento inapropiado? Bueno, vamos a poner a nuestros Pokémon a punto porque me da a mí que va a querer combate. Vale. Jolteon ya está al 100%, así que... ¡Para adelante! Oye, Snow, ¿qué haces tú aquí? ¡Hombre, he sido yo el que ha tenido que darte palos con ellos! ¡Bravo, y tú no me has ayudado! De hecho, menudo jugador de equipo eres. Y como ves ya, te saca artillería pesada, como Pidgeot. Por suerte, nosotros tenemos a uno de los mejores Pokémon de tipo eléctrico. ¡Hala! Onda Voltio. A ver si cae un golpe. ¡Casi! Tendrías que haberte curado, amigo. Vale, el pillo fuera y eso que me saca dos niveles. Growly, pues... Como el tipo dragón... Es más o menos resistente... Sacamos a Dragonair. Porque el tipo dragón es más o menos resistente al tipo fuego. Primero vamos a paralizarle para que así no nos destroce en velocidad. Y mira, encima nos hace el trabajo fácil. Porque con derribo se ha hecho un poco de daño. Igual nos mata a Dragonair, pero bueno, ya nos lo habrá dejado bien servido. Y encima ha fallado. Chico, mejor me lo pones. Pues ahora, otra vez Furia Dragón. ¡Ish! Por los pelos. Pero ya se ha encargado de rematar la faena. Aunque nos ha debilitado Dragonair. De modo que la cosa queda ni para ti ni para mí. Y ahora... Vamos a sacar a Porkins, mejor. Y saca a Execute. Psíquico, bueno, no le hará mucho daño porque... Como lo tiene el secundario... Bueno, que, yo no sé qué manía tiene la gente hoy con paralizar a Porkins. ¿Tienen así como una afición a paralizarlo? O algo por el estilo. Y encima han hecho el Wombo Combo, porque también nos lo han confundido. Pero al menos ha usado fuerza. Venga, ahora que no se ataque a sí mismo.
No lo ha hecho y ese cute fuera. Perfecto. Y ahora nos saca a Alakazam. Pues para este sacaremos a Dameron. nivel 35, bueno. Bueno, vamos a quemarle. Paz mental. Que aumenta bastante el ataque y la defensa especial. Así que igual sobrevive al siguiente lanzallamas. No, no lo ha hecho. Y ahora es cuando saca a su pez gordo, nunca mejor dicho. Blastoise. ¿Eh? Evolucioné a mi Pokémon antes que tú. Y como veis, un nivel 40. Ahí es nada. ¿Protección? ¿Será cobarde? Pero ahora no te vas a escapar. Lo he dicho. Cobarde. Más cobarde no puede ser. No, claro, si lo usa muchas veces, acaba fallando. ¡Ish! ¡Por los pelos! ¡No me he librado de él! Ahora sí que la has cagado, tío. Tendrías que haber usado restaurar todo. Pero nada. Plato y fuera. Y nivel 36 para Jolteon. Y ahora intenta aprender Pin Misil, que es del tipo bicho. Pero la verdad, a mí Pin Misil no me convence del todo. Así que mejor no. Así que Giovanni también está aquí. Pues perfecto, él irá detrás. El mejor entrenador del mundo. Ponte a la cola. Si ahora avanzas por este panel, ya llegas a la última planta donde te espera Giovanni. Pero no vamos a enfrentarnos a él aún. Primero nos vamos a quitar a este de encima y luego veréis lo que hago. En desventaja que estoy. Así que vamos a darle minutos a ese Gutor. Aunque creo que voy a recuperar a Victreebel. Porque lo que se dice ataques interesantes no tiene. Y Victreebel me ha servido bien. Además. Vamos a ver si a base de confusión lo dejamos fuera. Furia. Vaya, estoy temblando. Y sigue aumentando su furia. Mira cómo tiemblo. Nada, confusión otra vez más y a cascarla. Reparto de puntos. Y ahora Drowsy. Vamos a sacar a Dameron. Ajá, vale, nivel 32. Pues lanzallamas. Casi. Si hubiera enganchado crítico, cae fijo. Pero ahora sí que no se ha librado. Uy, casi, casi. Ha faltado más bien al nivel 38. Sacaremos a Porkins, que como tiene defensa alta, puede que aguante. ¡Hala! Bueno, Wesomeran, que uno, dos, dos veces. Que es de esos que te pueden enganchar de dos a cinco veces. A ver cómo lo tenemos. No tenemos un restaurar todo, así que vamos a revivir a Dragonair. Seguramente sacrificaremos a Porkins.
Para que así cuando caiga salga Dragonair. Bueno, de momento curaremos a Porkins para que aguante. Con furia no se va a ninguna parte. A ver. Uno. Dos. Dos veces solo. A ver, una vez. Dos veces. Joder, con el puñetero hueso me lo va a matar a este paso. Pero no le hemos dejado. Vas a besarme los pies, si lo sabes. Si abríamos ya esta puerta y avanzáramos un poco, ya entraríamos en combate con Giovanni, pero ahora vamos a darnos la vuelta. Porque ahora lo que vamos a hacer es algo que nos va a venir bien. De primeras, vamos a salir de aquí. Así, tendremos al equipo al 100% de cara a enfrentarnos a Giovanni. Raticates. Ay, ya estoy harto de ellos. Anda, Jolteon, acaba con él rapidito. ¿Látigo? Pues chico, así nos vamos. Uy, que casi me la lía. Bueno, el Raticate ya no es un problema. Hipno, esto ya es nuevo. Vamos a sacar a Dameron, que es el que me fío más. Y está casi casi bordeando el nivel 38. Gas venenoso, lo que significa, como su nombre implica, que nos envenenan a Dameron. Y es mala suerte, caray. Nada, qué malo, Dameron. Vale. Hipno fuera. Y nivel 38 para Dameron. Que ya está ahí bordeando el nivel 40. Otro Raticate. Mal. Mal, así no. Bueno, sacamos a Dragonair y que se encargue él. Furia Dragón. Y a ver cómo lo deja. Mira, nos ha dejado a tiro. Vale. Raticate fuera. Y el soldado también fuera. Eso es lo más sensato que has hecho todo día, rendirte. Cogeremos el ascensor para evitarnos problemas. Y a la planta baja. Y ahora vamos a salir de aquí para ir al centro Pokémon, porque ya sabemos cómo llegar, así que vamos a dejar al equipo al 100% y ya veréis. Bueno, primero curarlos. Y ahora pasemos a lo siguiente. Vale, ahora vamos a dejar a dos Pokémon en el PC. Bueno, vamos a cambiar a uno y a dejar otro. Así que movemos Pokémon. Y Victreebel vuelve al equipo. Se va al lugar de Exeggutor. ¿Se siente? Como veis, ahí tenemos un Dratini que también capturamos en la zona Safari. Y ahora, el que deja el servicio activo es Diglett. ¿Y por qué, os preguntaréis? Pues ahora cuando volvamos a Sylph os lo mostraré. Porque hasta ahora, ¿quién nos ha faltado? Un Pokémon del tipo agua. Aunque no haya sido por falta de ocasiones. Y digamos que ahora vamos a obtener el que puede ser uno de los mejores en todo Pokémon.
A ver, segunda planta y ahora... A ver. Y ahora nos metemos por aquí. Y lo que tengo que hacer es hablar con ese chico. Que como te verá, verás, te va a dar un Pokémon. Y ese Pokémon es Lapras. Que ya a mi juicio es probablemente de los mejores del tipo agua en todo Pokémon. Y puede llevarte por el agua. Así que ya tienes un Pokémon con el que puedes hacer surf. Así que nos vamos al tubo MTMO. Y ahí tenemos surf. Vaya, podemos enseñárselo a Porkins. Claro, como con lo grandote que es, puede llevarnos tranquilamente por el agua. Veamos, neblina, golpe cuerpo, rayo confuso y canto mortal. Quitaremos rayo confuso. ¡Hala! ¡Trágatelo! De esta manera, Lapras aprende surf. Y ahora sí, vamos a tirar adelante. Ahí tenemos a Giovanni y al jefazo de Sylph. Así que abrimos la puerta y... Veamos, ¿a quién ponemos en primer lugar? Mejor a Porkins. Giovanni, ¿te acuerdas de mí? Sí. Digamos que... vas a sufrir tú, mira. Como veis también, Giovanni ha mejorado su equipo. Y empieza sacando un Nidorino. Con Psíquico le podemos hacer pupa. Venga, 10 pavos a que nos lo envenena. Y hemos acertado. Pero con Psíquico podremos hacerle mucho daño. Gracias a que es del tipo veneno. Perfecto. Le ha bajado la defensa especial. Creo que al siguiente golpe cae. Ah, fallaste. Y ha caído. A ver cuál es el siguiente. Vale, Nidoqueen. Pues ya ha llegado la hora de hacer debutar a Lapras, que tiene nivel 25. Digamos que el único pero del Lapras que nos dan aquí es que su nivel no es muy allá. Yo le habría subido al menos 5 niveles. Bueno, ahora vamos a ver. ¿Qué es canto mortal? Pues en cuanto lo haces... En 3 turnos los Pokémon se evitarán ambos, el del atacante y el otro, a menos, claro está, que lo sustituyas. Entonces ya no cuenta el contador. Es decir, que si no cambia a Nidoqueen, ¿ves? Ahora está, y les quedan 2 turnos. Y ahora yo lo que voy a hacer es sacar a Victreebel. Ahora el contador de Lapras vuelve a 3. Es como si nunca hubiera hecho canto mortal, básicamente. Pero el de Nidoqueen sigue en 1. Y lógicamente lo ha retirado, vamos, a la bote ya. Pues claro, si no lo quitaba, calcaba el siguiente turno. Bueno, paralizamos a Kangaskhan. Que es junto a Raihorn el único que conserva de nuestro encuentro en la guarida Rocket. Mejor sacamos a Dameron porque no le está quitando mucho. Bueno, ahora lanzallamas. Y como está paralizado, no ataca. Perfecto, entonces. Vale, Kangaskhan fuera. Y ahora saca a Raihorn. Me voy a arriesgar con Victreebel, que necesita subir de nivel. Y como el tipo planta le hace mucho daño al tipo tierra, puede que haya suerte.
Y me da que habrá suerte. ¡Hala! ¡Fuera! Y Victreebel se lleva lo suficiente para llegar al nivel 28. Y ahora saca otra vez a Nidoqueen, que es el último Pokémon. A ver si podemos paralizarle. Ish, me he equivocado y le da otra vez a Látigo Cepa. Venga, vamos a... nada. Y vamos a probar si lo dejamos bien dormidito, pero no, no ha servido. Vamos a sacar a Porkins otra vez. Aunque esté envenenado, igual tiene algo que decir. A ver, que no nos enganche un crítico. Menos mal. Al menos nos dará para un ataque. Aunque no es que haya servido de mucho. No, aguantaremos hasta el final y curaremos a Lapras. No, seguiremos con Porkins. ¡Hala! Golpe cuerpo, arramplando con todo. Vale, vamos a intentarlo otra vez con Psíquico y a ver si así le baja la defensa especial. O le engancha un crítico, que sería igual de bueno. Bigotazo venenoso, ¿para qué? Si ya está envenenado. Pero nada, no lo has dejado a huevo. De modo que Nidoking fuera. Y nivel 35 para Porkins. ¿Otra vez lo hemos hecho? Sí, otra vez. ¡Hala! ¡Pista! Así que no midís la competencia. Y ahora, si debas hablar con el presidente, te dará esto. La Master Ball. Ya sabéis, captura el Pokémon que sea, tenga la salud que tenga, en la condición que esté y tenga el nivel que tenga. Solo tienes una, así que piénsate muy bien con qué Pokémon lo vas a usar. Aquí lo que lamento es que no podamos dejar aquí la Master Ball para evitar usarla por error, porque vamos, solo te permite usar guardar los objetos del bolsillo principal, eso es lo malo. Pero por lo demás, nuestros asuntos aquí en el edificio de Sylph ya han concluido. Así que lo que tengo que hacer es salir de aquí. El Team Rocket se ha ido y todos los traidores también se han ido. Así que ya puedes campar completamente a tus anchas por aquí. Así que no te olvides de ir abriendo las puertas ahí luego. Y entonces ya a ver qué objetos obtienes, que igual hay algo interesante. Por supuesto, el Team Rocket también se pira de Ciudad Azafrán, por lo que ya tienes vía libre para ir al gimnasio de por aquí y conseguir ya la sexta medalla. Que eso es lo que vamos a hacer en la siguiente entrega, porque ya lo vamos a ir dejando por ahora. En la siguiente entrega vamos a ir al no muy lejano gimnasio a conseguir la sexta medalla. Así que ya nos vemos en la próxima entrega.